víctima de guerra sucia por parte de Célida López, por decirle sus verdades. Nomás falta que se tire también como víctima al piso Lili Téllez, porque le dijeron payasa y traidora. Bueno, le decía que tengo un enlace con Célida López a la distancia, quien saludo con mucho gusto. A ver si ahora sí me escucha y a ver si ahora sí la puedo escuchar. Querida Célida, ¿cómo estás? Hola, Vicente, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Pues el gusto es mío, porque veo que se está poniendo candente la cosa, porque no te quedas callada tú y porque tus contrincantes parece que no aguantan vara, como decimos por allá en nuestra tierra. Bueno, yo creo que están acostumbrados a ser intocables. Creo que lamentablemente no tienen esta capacidad de competir porque se formaron en un sistema político en el que no había competencia, en donde no había democracia, en donde lamentablemente durante muchísimas décadas en este país quien pensara distinto pues tenía que acostumbrarse a los fraudes electorales. Cuando Manlio Fabio Beltrones decide venir a Sonora y romper todos los manuales, porque como un exgobernador, en toda la historia de Sonora es la primera vez que un exgobernador se atreve a regresar a las boletas electorales, y la pregunta es ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo motiva a romper, digamos, todos los... la costumbre política y romper estas reglas? Porque además llega a Sonora muy agresivo, llega a Sonora insultando, señalando, difamando no solamente la labor de la Cuarta Transformación con obras e inversiones del gobierno federal, sino que también cuestionando y señalando muchas de las acciones del gobernador Alfonso Durazo, de tal forma que alguien que viene así, lo menos que debe esperar es que quienes estamos compitiendo contra él para ser senadores de la República, pues tenemos todo el derecho de defender a la Cuarta Transformación, de señalar las incongruencias y la hipocresía, porque, por ejemplo, una de las banderas con la que llega Manlio Fabio a Sonora es justamente el tema de la inseguridad. Y hay que revisar los datos de cómo le fue a él como gobernador. Aumentó en un 60% la incidencia delictiva. En Sonora, a partir de su sexenio, se genera una tremenda deuda. Y hay muchos de los argumentos que hoy estamos nosotros presentando en esta tarea de contrastes, donde pues él alude a que hay una guerra sucia. Creo que hay que tener madurez política. Sí creo que a su edad no está acostumbrado a competir de veras. Es decir, es muy cómodo ser dirigente nacional del PRI, ser cuasi presidente de México, vicepresidente de México, un hombre muy poderoso, con mucha influencia, con un gran poder económico, pero que por primera vez en su carrera política y desde hace muchas décadas se está enfrentando a una competencia real, en donde aquí se importa el pasado, aquí sí importa la honorabilidad, aquí sí es importante hablar de toda la trayectoria. Y evidentemente a mis 44 años de edad tengo mucho que decir, porque hay muchos sueños, muchos anhelos que se tienen que llevar a cabo y que tienen que ser realidad, y que justamente estos personajes que no le dan oportunidad a nuevas generaciones, que quieren seguir enquistados en el poder, él está aquí en la boleta electoral porque no logra una posición importante en la lista plurinominal. Hay que revisar la carrera de este político, en donde toda su carrera ha sido plurinominal. Es la primera vez que regresa a una boleta electoral, y regresa a la boleta electoral por la comodidad que le daba asegurar el segundo lugar. En el momento en que él decide participar, Morena obviamente encabeza todas las encuestas y venía con la certeza de que se iba a quedar con el segundo lugar, y eso le daba el pase directo al Senado, porque él encabeza la fórmula. En el caso de Lili Téllez, pues ella tiene asegurada una posición plurinominal que le concedió el PAN. Tampoco está haciendo campaña política, Lili Téllez no vive en Sonora, no está haciendo la labor que tiene que hacer cualquier candidato. Ella, como todos sabemos, es ahijada, colaboradora y empleada de Ricardo Salinas Pliego. Llega
como propuesta de Ricardo Salinas Pliego a la Cuarta Transformación y evidentemente traiciona en el momento en que su propio jefe, Ricardo Salinas Pliego, empieza a resistirse a no pagar impuestos, millones y millones y cientos de millones de pesos. Y creo que el papel de Lili Téllez ha sido de la porrista de Ricardo Salinas Pliego. Déjame preguntarte, ¿no hay ningún arrepentimiento por llamarla traidora, payasa? ¿Eso es Lili Téllez para ti? Bueno, lo que pasa es que yo creo que Lili Téllez es el ridículo de la política mexicana, de aquellos personajes que creen que pueden participar en política sin haber estudiado, sin haberse preparado. No hay una formación académica que sustente y que la sostenga. Si tú te das cuenta, no tiene una agenda legislativa, no hay ninguna propuesta seria de trabajo y de fondo. El trabajo de ella es divertir al público como payasa, divertir a la oposición, enfrentando obviamente a todos los que sí pertenecemos a la Cuarta Transformación, y rayando en el ridículo. Tú la ves en el programa de Ciro Gómez Leyva todos los lunes, en donde, por cierto, pedimos un derecho de réplica hace 2 semanas, no nos los han concedido, porque Lili Téllez nos señala como candidatos que tenemos un pacto con el narco porque nos podemos trasladar al sur de Sonora y hacer campaña. El problema es que ella no conoce Sonora y no sabe que, por supuesto, que podemos hacer campaña libremente porque somos gente honrada, porque somos gente decente, pero además porque en Sonora se vive y tenemos una vida llena de retos todos los días, como madres de familia, nuestros hijos juegan deporte, en los parques, aunque Manlio salga con un video agarrando un casquillo de un parque, por eso hace unos días tuvimos que recordarle a Manlio Fabio que el que fue señalado por la DEA en los 90, como uno de los políticos mexicanos que recibía dinero del Señor de los Cielos, llamado Carrillo, del Cártel de Juárez, es él. Y esto que ahora ellos están haciendo, tratar de involucrarnos como responsables, pues es no tener memoria. Por eso sí, tenemos que ser muy valientes. A mí me cuestionan... A ver, Célida, déjame preguntártelo, hablando de valientes. ¿Manlio Fabio Beltrones es corrupto? Manlio Fabio Beltrones, claro que es corrupto, es una de las personas que más se ha beneficiado del poder económico que emana de un poder político. Tendríamos que revisar, por ejemplo, la investigación de Andorra, porque el gobierno español está investigando a la familia Beltrones por la cantidad de millones y millones de euros que tienen allá. Aquí en Sonora hay muchos prestanombres, desde que uno tiene uso de razón, uno te puede señalar propiedades, desarrollos turísticos, edificios, donde todo el mundo te dice es que el prestanombre es, de este edificio, en realidad no es el dueño de esta persona, es Manlio Fabio Beltrones. Pues es un político con un gran poder económico, incluso en el tema del cártel de los medicamentos que ha tenido que combatir fuertemente el presidente López Obrador, también se le relaciona. Y hoy viene y obviamente pues se presenta como una persona inmaculada, como un político congruente. Ahora el discurso de él es que ahora sí sucedan las cosas buenas. Y la pregunta es, en el sexenio de Peña Nieto, ¿por qué no se puso a recoger casquillos de balas? Porque él fue mano derecha del presidente Peña Nieto. ¿No se dio cuenta acaso de la manera tan impresionante en que se vivió un sexenio de tanta corrupción y de tanta inseguridad? También estuvo muy cerca de Felipe Calderón. Y bueno, su relación, su amistad con Carlos Salinas, el expresidente, sigue siendo muy cercana. Este hombre, este personaje, es parte de la mafia del poder. Y aquí en Sonora, cuando la doctora Claudia Sheinbaum y la mesa política de Morena, PT y Verde deciden que se active el Plan C, estamos en esta encomienda, mi compañero Froilán Gámez y yo, desde el Partido del Trabajo, encabezando esta gran encomienda de impedir que el PRIAN se quede con el segundo lugar en esta contienda al Senado. Y déjame decirte que vamos bastante bien, tenemos 14 puntos de intención de voto, ellos traen 25 puntos, es decir, estamos a solo 9 puntos de distancia y aún nos quedan 11 semanas plenas de campaña. Hay muy buena respuesta,
La gente de Morena, la gente de la 4T entiende la gran misión que tenemos de entregarle a la doctora Claudia Sheinbaum 3 senadores de la República, y obviamente estamos enfrentándonos pues a un gran poder económico. Yo lo decía, Manlio tiene el dinero para comprar las credenciales de todos los sonorenses, de aplicar las estrategias que siempre han aplicado el día de la elección. Afortunadamente somos un movimiento fuerte. Yo como militante de Morena, como expresidenta de Hermosillo, como exdiputada local, te puedo decir que también sabemos hacer campaña. Y yo dejo la oficina del gobernador Alfonso Durazo como jefa de oficina de gabinete precisamente para sacar adelante esta misión. Tenemos que recordarle a los sonorenses la importancia de no regresar al pasado, de seguir fortaleciendo la cuarta transformación. Por cierto, el presidente estuvo hace unos días en Sonora y una declaración que hizo fue contundente, ¿no? A pesar de que Claudia Pavlovich esté como cónsul en Barcelona, España, algo que yo he criticado y se lo he dicho al presidente directamente en una mañanera allá en Hermosillo, dijo, después de Ocaña, el exgobernador Ocaña, Alfonso Durazo. Se están rayando en Sonora con Alfonso Durazo como gobernador porque Sonora ha padecido de gobernadores que le han fallado al pueblo. Palabras más, palabras menos del presidente. Y pensaba, entre otros, en quien anda haciendo campaña, Manlio Fabio Beltrones, y de ahí para abajo, priistas y panistas, de ahí para abajo y para arriba, Célida. Sí, mira, lamentablemente en Sonora siempre se ha entendido que ser gobernador del estado significa enriquecerse. No solamente el gobernador, los amigos, los compadres, los familiares. Se ha hecho de la política en Sonora un oficio sumamente detestable. Incluso los ciudadanos muy alejados de la política, también tenemos que decirlo, apenas en el 2021 participó el 43%. De la lista nominal, solo el 43% de los sonorenses salieron a votar en el 2021. Y esto te habla de la apatía, de la desilusión, del hartazgo. Hay mucha gente del PAN que no está de acuerdo con el Frente Amplio. Y hay mucha gente del PAN que menos está de acuerdo con votar por Manlio Fabio Beltrones y por Lili Téllez. Esta también es una reflexión que yo he hecho. Si Carlos Castillo Peraza viviera, si el Maquío viviera, si Gómez Morín viviera, se volverían a morir de ver el cochinero en el que se ha convertido el PAN, en la medida en la que la ambición de poder, ellos lo que quieren es volver a gobernar y controlar el presupuesto de este país. Por eso no importan los valores, no importan los principios. Hace unos días estuve en San Luis Río Colorado hablando con algunos panistas y me decían, por supuesto no vamos a apoyar a Manlio. Nos desterró de Sonora. Hay muchas familias muy lastimadas porque ejerció una política de esas obscuras, de amenazas, de golpes, de encajuelar gente. Los profesores de la Universidad de Sonora, donde nace la izquierda en este estado, también tienen mucho que recordar porque en su gobernatura le quita la democracia interna a la Unison. Y ahora que llega el gobernador Alfonso Durazo, se le da para atrás a esa ley. Hay muchísimas personas, Vicente, que de manera callada, muy callada, tal vez por temor a represalias, porque ya sufrieron mucho en el pasado, no se van a expresar en redes sociales, no se van a expresar en eventos, pero sí con su voto. Y por eso tenemos la tranquilidad y la confianza de que este crecimiento que estamos teniendo, no somos los mejores, pero somos los que nos atrevemos a enfrentar a la mafia del poder. Somos los que tenemos las ganas, el coraje y la ilusión de que las cosas sigan mejorando. Claro. Tú conoces Sonora, tú sabes el abandono y el rezago social, la lacerante pobreza que hay en el sur de Sonora. ¿Y dónde estuvieron todos esos gobiernos? ¿Dónde estuvo el gran político Manlio Fabio Beltrones? ¿Dónde están los presupuestos para más escuelas, más hospitales en el sur de Sonora? A ellos no les interesó sacar de la pobreza a nadie. Es un discurso completamente falso. Y Lili Téllez no sabe hacer campaña, Vicente. En el 2018, cuando yo salía a pedir el voto
para ser presidenta municipal, ella decía que hacía mucho calor, que ella no podía caminar, porque más de 45 grados acá en Sonora, pues tú sabes que es el común denominador, y efectivamente ella no está haciendo campaña, no viene a Sonora, está un día en eventos controlados, obviamente nos sigue desde sus programas, desde apoyos de algunos programas como el de Ciro Gómez Neiva, golpeando y golpeando al gobierno del estado, al gobierno federal, pero no tienen sustento sus acusaciones, porque tú recordarás aquella entrevista donde aduló a Peña Nieto. Entonces, ¿de qué congruencia me hablas? De una periodista que con un sexenio sangriento como el de Peña Nieto, en la entrevista casi lo trató como virrey. Y es realmente la incongruencia de una mujer que no quiere dejar los privilegios. Ella se fue de Sonora desde el 94. Es más, no tiene domicilio, aquí no tiene una casa propia en Sonora. De hecho, ya como senadora dijo que no necesitaba ir a Sonora para representar los intereses de los sonorenses en el Senado, algo así dijo, ¿no? Sí, en una entrevista donde le cuestionaron que una de las críticas que se le hacía es que no venía a Sonora y decía, ah, es que tengo que venir, yo soy una política diferente, yo no tengo que venir. Y ese es el problema, ¿no? Que no hay un vínculo. No hay una cercanía, no hay realmente... Célida, no seas injusta, llevó una destartalada ambulancia a una de nuestras comunidades. Por favor, Célida, pórtate bien. No, bueno, lo que sucede es que hay políticos de televisión, ¿no? De televisión hay políticos pues que son artistas, que se meten en un personaje... nosotros sabemos muy bien los problemas de salud que tiene Lili Téllez, no es una persona estable, es una persona que lamentablemente tiene problemas serios, tiene que estar medicada. Y bueno, eso te habla también pues, de que es una persona que no puede estar expuesta permanentemente a una campaña, a grupos sociales, no puede ser capaz de meterse en una colonia, a estar escuchando a la gente. No podría atender una agenda de 5, 6, 7 reuniones por día porque se necesita mucha entereza mental y física. Y en este sentido, decirte que acá en Sonora ella no es bienvenida, no es una mujer querida en el estado. Y creo que esto también se les está dificultando bastante porque incluso si tú revisas la campaña de ellos, es una campaña muy gris, es una campaña demasiado cerrada, en eventos muy controlados, con sectores muy disminuidos. ¿Y a qué le van a apostar, Vicente? Le van a apostar a la compra masiva de credenciales y le van a apostar a lo que ellos siempre han sabido hacer. Afortunadamente tenemos un sistema democrático mucho más fortalecido, tenemos instituciones que habrán de velar por el ejercicio libre y secreto del voto de los sonorenses. Y yo creo que este es el momento de seguir empujando. La doctora Claudia Sheinbaum sabe perfectamente bien que este sexenio requiere el que ella va a encabezar el apoyo de la mayoría de senadores y de diputados de la Cuarta Transformación. Yo avalo completamente la visión cuando se habla de poder democratizar las autoridades de la Suprema Corte, de todos los jueces, porque lamentablemente tú te das cuenta cómo el Poder Judicial no está rindiendo cuentas al pueblo de México. Como presidenta municipal, muchas veces la Policía Municipal detenía personas, las presentaba ante las autoridades judiciales y las dejaban libres. Y por eso creo que hay que tener fuerza, hay que tener la mayoría en las dos cámaras, construir el segundo piso de la Cuarta Transformación requiere que toda la militancia de Morena en los 12 estados donde va un plan C, una segunda fórmula al Senado, tiene que haber una transferencia de votos con generosidad. Aquí claro, en Sonora hay una amplia ventaja de la fórmula de Morena y los suficientes votos de la gran militancia y simpatizantes de Morena hacia la fórmula del PT nos van a permitir impedirle al PRIAN que se quede con ese segundo lugar. Déjame. Estamos, la verdad, muy emocionados. La campaña va bastante bien. Déjame ir cerrando con esto, Célida. Y obviamente que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos. Le quiero mandar un saludo a Froilán, quien fue director del ISTESON por algún tiempo en este gobierno que encabeza Alfonso Durazo, un joven comprometido
con la transformación. Y yo sé que no van a aceptar, pero que también quede constancia como reto o como invitación a Manlio Fabio Beltrones y a Lili Téllez, con quien ya he tenido mis agarrones aquí en Sin Censura, para que nos permitan entrevistarlos, para que nos concedan una entrevista para hablar de estas cosas de las que estamos hablando contigo, Célida. Entiendo que Alfonso Durazo va por buen camino. Así en serio lo veo yo. Entiendo que Alfonso Durazo es reconocido en Sonora. Ayúdame a entender cómo es que haya que exista todavía este sector que esté dispuesto a hacerse de la vista gorda y apoyar a Manlio Fabio y a Lili Téllez, como tú lo estás mencionando. Ustedes vienen atrás empujando, pero estás hablando de un buen sector que sigue apoyando al PRIAN RD, en este caso, Célida. Ayúdame a entender. Bueno, mira, yo creo que el motín electoral, tú sabes lo que para los prianistas significa ganar una alcaldía, es evidentemente la serie de privilegios y de contratos y de beneficios económicos. Siempre va a haber una porción de la votación que siga apoyando a estos partidos porque van por un motín electoral. Y en el caso de cómo se encuentra Sonora, pues afortunadamente te lo puedo decir porque estuve hasta hace unas semanas trabajando al lado del gobernador como su jefa de oficina. En Sonora no habíamos tenido un crecimiento en inversión extranjera directa desde hace muchísimas décadas, que no veíamos un Sonora con tanto desarrollo. Incluso es el estado que más ha recibido inversión extranjera directa. Los índices de creación de empleo en el estado de Sonora nunca antes vistos. Hay una reducción del 30% de la incidencia delictiva de todos los delitos. Y lamentablemente, todos los fenómenos que vemos todavía son fenómenos que están ahí porque aún existen grupos criminales. No llega Alfonso Durazo, no recibe un estado en paz, recibe un estado muy debilitado, una policía estatal que era menor incluso que la policía municipal de Hermosillo. Alfonso Durazo ha contratado a más de 1,500 policías estatales, ha aumentado el salario de todos ellos. Estamos con un programa inédito de apoyo para becas a niños, adolescentes y estudiantes, además de las becas del gobierno federal. El gobernador Alfonso Durazo le está apostando a la educación, a disminuir el rezago educativo y a incidir en la deserción escolar, que ya tenemos bastantes resultados, más de 700 millones de pesos en becas. Es un gobernador que viene y rompe con todos los paradigmas porque es un político sumamente enfocado. No tiene vida social. Alfonso Durazo es un hombre que está trabajando todos los días. Sonora no había tenido un gobernador tan enfocado y tan concentrado. Y evidentemente, pues ahí está la aprobación que tiene el gobernador. Es un gobernador de las mejores aprobaciones de gobernadores en el país. Y creo honestamente que esta campaña que han emprendido tratando de desprestigiar su gran esfuerzo específicamente en el tema de seguridad pública, pues simple y sencillamente hay que revisar el número de carpetas y de expedientes integrados y judicializados. Eso habla de un compromiso puntual del gobernador Alfonso Durazo. Es decir, no solamente debemos de prevenir, tenemos que llevar a todos los que han sido responsables de violentar nuestra paz a la cárcel. Y eso habla de un compromiso. El gobernador Alfonso Durazo es quien está sosteniendo la bandera de la Cuarta Transformación, lo está haciendo muy bien. Y por eso creo, de verdad, aquí Xóchitl va muy mal en Sonora. Xóchitl es un desastre en Sonora. No hay manera de que Xóchitl se lleve ni el 30% de la votación de Sonora. Y eso evidentemente hace que tanto Manlio como Lili, que necesitan ese paraguas, debería la candidata a la presidencia de la República de darles ese cobijo, no lo está dando.
Entonces, creo que eso es también algo que hace que suban de tono en su agresión. Pero afortunadamente, pues yo soy una persona que habla con la verdad y me gusta enfrentar a mis adversarios. Lo he dicho muchas veces, no es un tema personal, pero si estamos en una competencia, uno tiene el derecho de señalar y tiene uno que estar consciente de que los errores que uno haya cometido en su carrera van a ser señalados por tus adversarios. Eso es un trabajo de contraste y tenemos que seguir empujando. Yo creo que en Sonora vamos a lograr aportar esos 3 senadores de la Cuarta Transformación y le vamos a impedir el paso a Manlio al Senado. Pues Elida, que sea, como decía, la primera de muchas oportunidades en esta campaña que tengamos de conversar. Mi reconocimiento a Froilán, tu compañero de fórmula, y estamos al pendiente a ver si Ciro, el amigo de Lili, te da el derecho de réplica. Por lo pronto, estamos al pendiente de lo que ocurre allá en Sonora, mi querida Sonora, y gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias, Vicente. Bonito día. Igualmente, Elida López es candidata del PT al Senado Federal, ese escaño que quiere mantener Lili Téllez, ahora acompañada de Manlio Fabio Beltrones. Y bueno, nuevamente, el reto, la invitación para Manlio Fabio Beltrones y para Lili Téllez para que hablen con nosotros sin censura.